¡Tómala! Oye, Saba, ¿podrías lanzar como alguien normal? Pero si lanzo normal, como siempre. Ni siquiera me llegó la pelota a los pies. Está bien, voy a intentarlo. ¡No, Saba! ¡Hazlo bien! ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Lánzala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Por eso no lancé fuerte! ¡Eva! ¿Estás bien? ¡Saba! ¿Quién lanza así? ¿Acaso no ves que soy una? Pero me pediste que lanzara con fuerza, y eso hice. ¡No es verdad! ¡No digas mentiras! ¿Estás hablando en serio? ¡No te pedí nada! ¡Tú no misma me lo pediste! ¡Me pediste no que lanzara nada fuerte! Que ver con esto. ¡Siempre no, haces Saba. Esto! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué te callas? ¡Te estoy hablando! ¡Vamos! ¿Por qué te quedas ahí? ¡Espera un momento! Me pregunto, ¿de quién es este perro? Tiene collar, tal vez se perdió. No puedo dejarlo aquí solito. Además, pronto anochecerá. No puedo llevarlo a casa, lo sabes. Mi mamá se va a molestar. Además, mi habitación no está arreglada. Saba, solo te preocupas por tu mamá. ¡Insensible! ¿Cómo que insensible? ¿Me estás terminando? ¡Sí! Está bien, todas hacen lo mismo y yo estoy acostumbrado. ¿Y si nadie me necesita en realidad? Ah, hemos ganado $1 trillón o varios trillones. ¿Y luego qué? Es un aburrimiento total. Incluso esta cantidad de dinero no me da alegría. ¡Qué mal! Tengo la impresión de que nos quedamos atrapados en la rutina. Estoy de acuerdo. Ojalá tuviéramos alguna otra diversión en nuestra vida. ¿Pero qué tipo de diversión? No tengo idea. Oh. Mamá, papá, tenemos que hablar. ¡Oh, qué lindo perrito! ¿Dónde lo encontraste? En la calle. ¡Qué bonito es! ¿Puede vivir con nosotros hasta que encontremos a su dueño? ¿Estás bromeando? ¡Claro que sí! ¡Nicole, ven acá! Estoy escribiendo la tesis doctoral, ¿es algo urgente? ¡Mira la nueva bendición que tenemos en la familia! No he visto una criatura tan linda en mi vida. Oh, ¡qué bonito es! Parece que el perrito les ha gustado a todos. ¡Nos encanta! Bueno, estoy cansada. Voy a ducharme y luego a la cama. ¡Mamá, papá! ¡Miren lo lindo que es! ¡Ni siquiera me van a dar las buenas noches! ¡Guapetón! ¡Qué hermoso eres! ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Qué lindo! Bueno. ¡Ay, eres hermoso! ¡Qué lindo! Querido. Bonito. Perrito, ¿cuál manta te gusta más? ¿Esta o esta? Bueno, si te gustan ambas, tendrás las dos. Ay, me siento tan fresca después de bañarme. Y ahora a dormir. Por cierto, Eva, hoy no duermes aquí. ¿Qué dices? ¿Entonces dónde? Bueno, no sé. Encuentra un lugar para ti. Hay muchos cuartos en esta casa. ¿Y por qué no buscas una tú? Esta habitación es de las dos, ¿lo olvidas? Sí, lo que pasa es que ahora el perro dormirá en esta habitación. ¿En serio quieres que el perro ahora duerma en mi cama? Sí, sí, voy a protegerlo. ¿Sabes qué? ¡Te estás pasando de la raya! ¡Mamá!
¿Qué pasa? ¡Nicole me sacó de la habitación! ¡Dile algo! ¿Nicole? Mamá, este perrito acaba de llegar y necesita dormir bien. Por eso, voy a estar con él. ¿Lo ves, mamá? Nicole está loca como una cabra. Nicole tiene razón. Oye, Eva, anda y duerme en otro lugar. Mi chiquitito. ¡Pero, mamá! Siempre eres tan egoísta. ¿Pero qué? ¡No es justo! Nicole, ¿me permites quedarme con el perrito? ¡No, yo! ¡Dame el yo perrito! ¡Yo quiero estar con él! Favor. ¡Es mi perrito! ¡Está ¡Vamos, lindo, compártelo! Mi pequeño, ¡déjame lo estar con mucho. Él! ¡Quiero acariciarlo, ¡Es mi perrito! ¡Por favor! Perdonen, niños, por llegar tan tarde. ¿Dónde están todos? Bueno, a esperar. Voy a ver mi serie favorita. Bueno, empecemos. Perfecto. Buenos días, señorita Jess. Qué buen momento. ¿Por qué llegas tarde, Eva? Perdone, es que tuve que dormir en la cocina hoy. ¿Qué? Resulta que tenemos un perro en casa y mis padres me sacaron de mi propia habitación. No te creo. Eso es imposible. Le estoy diciendo la verdad. Incluso mi hermana mayor se enamoró de ese perro. Eva, tu hermana es lista y además escribe la tesis doctoral. No creo que haga esas tonterías. Sí, claro. Nicole se olvidó de todo al ver a ese perro, incluso de su tesis doctoral. Ya basta. Empecemos la clase. Escribe el tema. Discúlpenme un momento. Nicole, hola. ¿Y quién es este invitado tan bonito? Por Dios, no. Este invitado, señorita Jess, es nuestro nuevo perrito. ¿Puedo sostenerlo en mis brazos? Está bien, solo un ratito. Voy a tomar los libros que necesito. ¡Qué lindo! Sí. Tomo este, también este. Ajá, a ver. Y este también lo llevo. ¡Qué lindo eres! Ni siquiera tengo ganas de devolverte. Bueno, nos vamos. Señorita Jess, suéltelo. ¡No! ¡No te lo lleves! ¡Quiero tenerlo en mis brazos por siempre! ¡Señora Jess! ¿Y qué hay de la clase? ¡Perrito! ¡Oye! ¿Qué es ese milagroso perro? Esto apenas me entra a la boca. Pero son deliciosos. Sabía que te encontraría aquí. ¡Saba! ¡Aú! ¿Acaso no hablarás más conmigo? No. Dijiste una palabra, eso significa que me hablas. ¿Y el silencio significa sí? Pues sí que me hablarás. ¡Rayos, Eva! ¡Me confundes mucho! Al menos dime qué pasa. Estoy molesto contigo, por lo de ayer. Ah, ¿por haber roto contigo? Perdona, no debí hacerlo. Es que ya es la tercera vez en una semana. Ojalá supieras lo duro que es dormir en una almohada mojada. Bueno, no volveré a hacerlo. Tienes mi palabra, ¿paz? Bueno, paz. Bueno, tengo un problema. Ajá, como siempre, solo vienes a mí cuando tienes problemas. Oye, estamos a punto de terminar por cuarta vez. Bien, bien, loca. ¿Recuerdas ese perro al que llevé a casa ayer? Pues sí, era muy bonito. Resulta que está en mi casa y todos dejaron de prestarme atención. No creo. Lo digo en serio. Y ahora no sé qué hacer. Creo que estás exagerando. ¿Te gusta hacer eso?
es verdad. Vamos a tu casa esta tarde. Quiero verlo con mis propios ojos. Ya lo verás. Eva, espera. Casi olvido esto. ¿Qué? Sé que prometí ponerme a dieta, pero es el estrés. Vayamos, ¿sí? Vamos. Con todo te ves hermoso. ¡Oh, nuestro perro milagroso! ¡Es nuestra alegría! ¡Vamos a adorarte! ¡Soy leal a ti hasta el final de mis días! ¡Aplausos! Bueno, ¿te gustó ese número de actuación? Todavía no he dicho todo lo que quería decir. Todo nuestro dinero es tu dinero. Toda nuestra propiedad es tuya. ¡Oh, eres el perro más amado del mundo! Estaba hablando exactamente de eso. ¡Mi rey perrito! ¡Nuestro rey perrito! Buenos días. ¡Oh, qué bueno que han venido! Saba, sosténlo, por favor. Tengo que traer algo. No hay problema. No veo nada de especial en este perro. ¡Ven! ¡Nuestro perro está triste! ¡Oh, no! ¡No llores! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya lo sé! ¡Vamos a organizar un concierto para él! ¡Saba! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Ya traje todo para el concierto! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Música! ¡Todo eso es para ti! ¡Nicole! ¿Y qué hay de tus estudios? ¡Eso puede esperar! Entiendo a papá, pero Saba, ¿qué haces tú? El perro estaba muy triste. No seas egoísta, Eva. ¿De verdad entienden lo patéticos que se ven todos? Eva, o bailas o te vas. No arruines la fiesta del perrito. ¡Voy a molestar! ¡Miren, miren! ¡Ya se siente mejor! ¡Sí, sí, qué gran fiesta! Voy a tomar agua. Tal vez eso ayude a calmarme. No entiendo. ¿Qué le ven a ese perro? Ya, solo temes admitir que soy mejor que tú. ¿Qué? ¿Quién está hablando? Ah, ¿además eres necia? ¿Qué me miras? ¿No sabías que los perros podían hablar? No, no sabía. No te preocupes, no vamos a vivir juntos por mucho tiempo. Pronto te expulsarán y todos me adorarán. ¡Cállate! Eva, ¿a quién le estás gritando? ¡Al perro! ¡El perro puede hablar, mamá! No digas tonterías. ¡Te juro que digo la verdad! ¡Perrito, di algo! Ya veo, me tendiste una trampa. Parece que tienes celos. ¡Te digo que es verdad! Bien, vamos a echarle un vistazo a las nuevas compras. Fui de compras. ¿Compraste algo para mí también? Rayos, me olvidé de ella. Ya veo. No te enfades. Iremos juntas la próxima vez. Quizás. ¿Qué demonios fue eso? ¿Quién llega a esta hora? Estaba dibujando el retrato de mi perrito. Hola, Nicole. Vine por ti. ¿Acaso ha venido por la tesis doctoral? Olvida la tesis. Estoy aquí por una cosa personal. Oh, vaya. ¿Hay algo más importante que el premio por mi tesis doctoral? Resulta que sí.
Escucha, ¿puedo jugar un poquito con tu perrito? Me gustó muchísimo. Bueno, de momento mamá está jugando con él. Mientras, nosotros estamos inventando nuevas diversiones para el perrito. ¡Puedo ser una niñera para tu perro! ¡Puedo trabajar de gratis si quieres! Bueno, no necesitamos una niñera para él. Ya verás que sí. Voy a pagarte si me dejas ser su niñera. Aquí tienes. Son todos mis ahorros. Vaya. ¿Dónde está mi chiquitín? Cariño, ven a mí. Espérame, señorita Jess. ¡Señorita Jess! ¿Qué debo hacer ahora? Oye, ¿por qué te fuiste? ¡Fue un gran concierto! ¿No te importa que me fui hace una hora? Uy, no me di cuenta. Sí, no me sorprende. ¿Pero por qué te enfadas? Mejor alégrate. Tu familia tiene una nueva afición y es en común. No puede ser. Ahora nadie me hace caso en esta casa. Ni siquiera tú. Estoy de acuerdo contigo, sí. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Dame ya ese teléfono. Te vas a enfadar. Dame el teléfono. ¿En serio estás viendo las fotos del perro mientras te estoy diciendo cosas más importantes? Pero mira lo bonito que se ve cuando duerme. ¡Estoy hasta las narices de ese perro! ¡Dios, no! ¡Mi teléfono! ¡Oh, no! Ahora tendré que comprar uno nuevo. Y para que lo sepas, por si no lo has notado, el perro puede hablar. ¿Qué? Sí, sí. Y me parece que está a punto de hacer algo muy malo. Eva, ¿oyes lo que estás diciendo? ¡Es absurdo! Sí, claro. Esperen, se los voy a demostrar. ¿Sabes? Me voy a casa. Hablaremos mañana cuando te pongas mejor. ¡Seba! ¡Adiós! ¡Mamá, estamos listos! ¿Seguros? ¡Sí! ¡Conozcan nuestra nueva estrella que se llama Mickey! ¡Bravo, bravo! ¡Es una belleza espectacular! ¡Inimaginable! Bueno, ¿les gusta nuestro pequeño desfile de moda? ¡Me quedo sin palabras de lo hermoso! ¡No he visto nada mejor en mi vida! Mickey, ¿puedes firmarme este autógrafo? No. No tiene humor para eso. ¡Le obedezco, oh gran dueña de Mickey! Me pregunto cuándo es el cumpleaños de Mickey. No lo sé. Tengo una fabulosa idea. Creo que yo también. ¿Acaso piensan lo mismo que yo? ¡Hagamos una verdadera fiesta de cumpleaños para Mickey! ¡Voy a traer los globos! ¡Y yo voy a traer los gorros! ¡Y yo me encargaré de las velas y el pastel! ¡Apresúrense! ¡Mickey ya está esperando su sorpresa! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, dear Mickey! ¡Happy birthday to you! 1, 2, 3, 4... ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños, nuestro querido Mickey! ¡Este va a ser mi día favorito del año! Y ahora, empieza la fiesta de cumpleaños de Mickey. ¡Hurra! Tal vez se diviertan allá. Y yo no me divierto durmiendo en el suelo.
qué demonios traje ese estúpido perro a casa? Solo empeoró las cosas. Además, no puedo apagar la luz porque el estúpido perro le teme a la oscuridad. ¡Qué perdedora eres, Eva! ¿Tú otra vez? Sí, me gusta molestarte. ¿Y para qué lo haces? ¿Qué quieres de mí? Quiero darte una lección, niñita. ¿Qué lección? Me las dan en la escuela. Todavía no entiendes. Pero bueno, lo entenderás con el paso del tiempo. Eres muy raro. Mira quién lo dice. Basta, no quiero continuar esta conversación. ¿Con quién estás hablando? Con Mickey, o como sea que se llame. Parece que es hora de acostarte. Estás de mal humor hoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué lección estaría hablando Mickey? A ver. Prometieron que vendrían a tiempo. Hoy tenemos una clase muy importante. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pasen, por favor, siéntense. Con mucho gusto. No había venido a la escuela en años. No quería venir aquí, pero hoy me veo obligado a venir. Bueno, ¿están listos para la clase? ¡Sí! Bien, comenzamos la lección dedicada a Mickey. ¡Hurra! Pues bien, ayer celebramos su primer cumpleaños. ¿Qué les pareció todo? ¿Puedo contestar primero? Saba, adelante. No sabía que el cumpleaños de un perro era más divertido que el cumpleaños de un hombre. ¡Uy, no! ¿Cómo te atreves a llamar a nuestro querido Mickey con la palabra humillante, perro? ¡Vamos, tírenle los papeles! ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Ay, no lo hagan! ¡Vergüenza! 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 No esperaba que dijeras algo así. ¡Eres una vergüenza! ¡No volveré a hacerlo! Saba, hoy me has decepcionado mucho al haber dicho esto. ¡Llamarlo perro! ¡Perdonen, por favor! Kevin, ¿y por qué tú estás llorando? Lo siento por él. Ay. Gracias. Oigan, hombres, la clase aún no termina. Dejen de comportarse como unos bebés. Sí, ya hemos terminado. Sí, seguimos con la clase. Bueno, ¿quién tiene nuevas ideas acerca de cómo vamos a celebrar el próximo cumpleaños de Mickey? ¡Yo! Hay que ser más astuto que ese perro. Voy a ser la mejor hija y así todos volverán a amarme. ¡Vaya! ¡Eso es algo nuevo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren lo que preparé para ustedes! Gracias. Eres muy amable. ¿Quién? No sé. Yo tampoco. ¡Eva! ¡Exacto! ¡Eva! ¿Y quién es ella? Creo que es nuestra hija, pero no estoy seguro. Ya. ¡Sírvanse! Bien, vamos a hablar. ¿Sabes qué? Eva, esto está muy rico. ¿En serio? ¿Les gusta? Sí, creo que a Mickey le va a gustar. Así es. Bien. Además, arreglé toda la casa y nadie me ayudó. ¿Toda la casa? ¿En serio? Uh-huh. ¿Incluso el polvo? Ajá.
Lo hice dos veces. ¡Súper! Mickey debe vivir en una casa limpia. Estoy de acuerdo. Dejen de hablar de Mickey, Mickey. Mejor cuéntenme, ¿qué hicieron hoy? Bueno, nos despertamos, saludamos a Mickey. Luego fuimos a la clase de la señora Jess, donde hablamos de Mickey. Y después fuimos de compras para comprar la ropa, los juguetes y la comida para Mickey. Y ahora queremos pasar tiempo con nuestro amorcito. ¡Oh, vaya! ¿Por fin han decidido ir a algún sitio con Nicole y conmigo? ¡Qué graciosa eres! ¡Queremos estar con Mickey! Ahora está dormido en su habitación. Ya veo. Entonces no voy a molestarlos. ¿Qué le pasó? Bueno, vamos. Mickey nos espera. Cierto, les llevaré estas galletas. ¡Mickey! 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 ¿De qué lección estaría hablando el perro? No, esto no. Que no, esto tampoco. Hola, ¿qué estás haciendo? No, no te importa. ¿Todavía no te has calmado? No, y ayer confirmé que ese perro de verdad habla. Oye, no llames ese perro a Mickey. O si no, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí hoy. Ay, me dan escalofríos solo de recordarlo. Pues, como veo, no soy yo quien tiene problemas. Los tienen todos ustedes. No digas tonterías. Mejor vamos a pasear. ¡Vamos! Hace mucho tiempo que no me invitabas a una cita. Bien, voy a recoger a Mickey y vamos. ¿Te encuentras bien? Pensé que por fin pasaríamos tiempo juntos. Pero podemos llevarlo con nosotros. ¡Ya! ¡Márchate de aquí! ¡Pero Eva! Voy a volver a terminar con él. ¡Ay, mi chiquitín! Juro que un día serás mío y no te entregaré a nadie, mi Puchu. Señorita Jess, ya es mi turno de jugar con Mickey. Tengo unos 20 segundos más. Bueno, voy a esperar. 18, 19, 20. ¡Ya! ¡El tiempo se acabó! ¡Démelo acá! Señorita Jess. Déjeme cargarlo un minutito más. Es demasiado lindo. ¡No! ¡No puede! ¡Es mío! ¿Quién dijo eso? ¡Yo! Nicole, ¿cómo te atreves? ¿Quieres sacar una mala nota al final del año? No olvide que su premio depende de mi tesis doctoral. ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos? ¡Este es perro mi perro! ¡Me pertenece! Yo lo amo. ¡Me lo trajeron más a mí! Yo quiero. ¡No lo merece! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya viene mío. Conmigo! ¡Será solo no, mío! ¡Espere! ¿Dónde está Mickey? ¡Uy! No sé. ¡Eso es tu culpa! ¡Vamos! ¡Debemos buscarlo! Mejor démonos prisa. ¿Qué más puede ser? ¡Mickey! 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 ¿Dónde estás? ¡Mickey! ¿Dónde estás? ¡Mickey! Aquí no está. ¡Maldición! ¿Ahora qué les ocurre? ¡Mickey desapareció! Y es culpa de tu hermana. ¡Ajá! ¡No digas tonterías! ¡Mejor búscalo! ¡Busco! Tal vez no sea una casualidad. ¿Qué pasa aquí? ¡Mickey desapareció! ¿Cómo que desapareció? ¡Así de simple! ¡No está en ninguna parte! No lo puedo creer. ¡Aquí todo estaba bien! No entiendo por qué se escapó. ¿No fuimos suficientemente amables con él? Ojalá pudiera verlo una vez más. Le diría tantas cosas. Y yo también le pediría perdón por no habérmelo llevado de aquí antes. ¿Cómo es posible? ¡Ja,
Bueno, Cindy, regresemos a nuestros días normales y tristes. Vamos, aunque no tengo ganas. ¡Claro! El enigma se resolvió. Entiendo la lección que me quería dar Mickey. Empiezas a apreciar a una persona cuando luego comienzas a perderla. Antes era egoísta. Ahora todo cambió. Mickey, si me oyes, muchas gracias, lindo perrito. De nada.